Saludos. Hoy Jesús nos asegura que está presente para cubrir nuestras necesidades más elementales. En este tiempo para Dios, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 14 y 15. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan y le dijeron: ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió: ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Para comprender mejor este pasaje, es bueno conocer el papel del novio o del esposo en la época de Jesús. Este tenía la responsabilidad de garantizar el sustento de la novia. Asumía el costo del llamado contrato de esponsales y desde los esponsales ya los novios eran tratados como si estuvieran casados. Además, pagaba al padre de su futura esposa el precio acordado y buscaba el lugar donde vivirían juntos. Es decir, que garantizaba y proveía todo lo que la pareja necesitaba para tener una vida feliz, una vida segura, donde no faltara nada de lo más elemental. Y es precisamente en la figura del esposo como Jesús se nos presenta hoy. Y le dice a los discípulos de Juan y al resto que no hay necesidad de ayunar mientras el esposo, mientras él está con ellos. Y ese es el mensaje para cada uno de nosotros. Ese es el mensaje para ti. Jesús quiere presentarse en tu vida como ese novio, como ese esposo que quiere garantizar tu vida, que quiere darte todo lo que tú necesitas, que quiere ser tu seguridad, que quiere que no te falte nada, porque quiere que seas feliz. Hoy, cuando dice que el novio, que el esposo está con los discípulos y que eso es motivo de alegría y no de tristeza, quiere decirte que Él está contigo. Y está contigo en medio de la realidad que estás viviendo, en medio de tu historia personal y comunitaria, en medio de tus dudas e incertidumbres, en medio de tus sueños y tus esperanzas. Y está contigo para cuidarte, para sustentarte, para que vivas en plenitud. Y para vivir esa experiencia, solo tienes que dejarte amar, abrir tu corazón y dejar que Él reine y more en ti, habite en ti y te llene por completo. Señor Jesús, gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque no estamos solos. Porque tu gracia nos inunda. Porque tu misericordia se manifiesta. Porque eres respuesta a nuestras necesidades. Porque nos cuidas y nos sustentas con todo lo necesario. Y permite, Señor, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.